Muchísimas gracias por eh, unirte a la llamada de Radio El Respeto. Decía que el doctor Piñuel es doctor en psicología por la Universidad Complutense, psicoterapeuta, escritor, investigador, está considerado uno de los principales expertos europeos en la divulgación del acoso psicológico, investigador. Y bueno, con una experiencia de más de 25 años como psicoterapeuta, como coach, consultor, conferenciante, formador trabaja para, para el Instituto Nacional de Seguridad Social, o, bueno, eh, muchísimas cosas, un currículum súper extenso y doctor, lo primero que quiero hacer es agradecerte que te hayas bajado del avión y te hayas venido corriendo para llamar, para atender la llamada del respeto, sé que has estado de perito en un juicio además, ¿no? hoy exactamente, y además en un juicio por acoso, <laughs> nunca mejor dicho pues fíjate, por el tema que vamos a tocar hoy, sí. Nunca sí, sí, es nunca... algo relativamente habitual que participe de vez en cuando en evaluaciones y peditaciones de casos de acoso, como ha sido este caso en el día de hoy. Bueno, eh, doctor, eh, tú fundas con, junto a tu equipo el Instituto Iñaki Piñuel, eh, especializado en evaluación y tratamiento psicológico de las víctimas del acoso, de este acoso del uh -huh. que vamos a hablar hoy, eh, del móvil, pero también a, acoso en el trabajo, en el colegio, acoso eh, familiar, violencia escolar. Así que tú tocas todo este campo desde hace, yo diría, bastantes años. De hecho, luego vamos a hablar de tu libro, eh, porque es un libro, para mí, bastante profético, he de decirte, eh, porque, bueno, tú eres un, un escritor prolífico, has publicado, bueno, yo no sé, he perdido la cuenta, pero pero al yo menos, <laughs> no, no sé si 10, 12 o 15 libros pero bueno, desde las cinco trampas del amor, amor cero, cero, el liderazgo más allá del poder, móvil, cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, bueno, muchísimas cosas de las que vamos a hablar hoy, pero fíjate cuando eh, me preguntabas eh, hace creo que un par de días que por qué me había decidido por llamarte, eh, cómo había pensado en ti, yo te contaba, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa mucho desde hace muchos años. Eh, porque si quieres, luego hablamos de ello, porque me tocó muy de cerca el tema de, de la psicopatía integrada, que ahora vamos a contar lo que es. Y en un momento dado de mi carrera yo pensé que me estaba convirtiendo en un psicópata. Y entonces decido cortar la cuerda y marcharme. Pero luego si quieres lo contamos. ¿Qué es un psicópata integrado, doctor? Un psicópata integrado es una persona completamente normal, como nosotros, excepto por el hecho de que carece completamente de norma moral, de conciencia, diríamos, y eso le lleva a una actuación en relación a los demás, pues que podemos calificar como depredadora, cruel, oportunista, calculadora, que busca servirse de los demás y que entiende a los demás como meros objetos de satisfacción de sus deseos, de sus necesidades o incluso de sus caprichos. Pero quizá el psicópata integrado está sobre todo motivado por el poder y muy pronto organiza su vida en torno al acceso a las mayores cotas de poder posibles y por supuesto eso les lleva a estar muy predominantemente en ciertos sectores de actividad y en ciertas posiciones jerárquicas dentro de las organizaciones. El psicópata integrado parece un ser humano completamente normal, incluso especialmente encantador, tan grande es su capacidad de labia, de elocuencia, de embelezar, de decir a cada uno lo que quiere oír, y eso pues les hace especialmente peligrosos porque nadie imagina que detrás de ese aspecto tan estupendo, tan encantador, tan seductor, pues lo que hay es, detrás de esa tramoya, detrás de esa fachada, un ser sin alma, sin emociones, sin conciencia pero que a cambio sí es consciente de lo que hace y por tanto puede llegar a ser muy peligrosa su actuación y por supuesto que va a generar víctimas a su alrededor. A lo largo de la vida de un psicópata, numerosas decenas de víctimas van a quedar en su camino. Doctor, siempre que pensamos en los psicópatas, eh, bueno, por el tema de las películas pensamos en los asesinos en serie, la sangre. Y en este canal hemos tenido a Paco Pérez Caballero, que se ha dedicado muchos años a, a lo, al periodismo de sucesos. Hemos tenido también a Jero García, que ha trabajado mucho sobre el acoso psicológico, pero un psicópata es alguien principalmente que no tiene ningún tipo de empatía por los otros, ¿no? Es puede ser una persona aparentemente absolutamente normal. Carecen de empatía, carecen de la vibración y resonancia emocional básica que lleva a que cuando los seres humanos normales hacemos daño a otros, algo dentro de nosotros nos molesta, nos hace daño, y esa, ese malestar emocional, pues los psicópatas carecen de él, carecen de esa empatía, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y por supuesto eso les lleva a poder actuar muy cruelmente, sin ninguna rémora, sin ninguna detención en su conducta. Incluso cuando a veces las víctimas les piden que paren, les piden piedad, piden compasión, esto no funciona con los psicópatas, porque les falta esa parte importante que es la conciencia humana. Doctor, cuando hablamos de psicópatas, eh, yo hice una encuesta sobre contenidos que queríamos tener en este programa y hubo no uno, no dos, sino casi una decena de personas que coincidieron en un tema que era hablar de los psicópatas integrados, y por eso yo me decido a, a poner a llamarte. ¿Qué es un psicópata integrado? O sea, eh, eh, así una definición a bola pluma. Bueno, el tema de la integración de los psicópatas no es nuevo. Eh, denominamos eh, remar, más modernamente psicópatas integrados a los que están en nuestra sociedad sin que hayan cometido crímenes o al menos no se conozca que lo hayan hecho y que están en posiciones eh, laborales, en situaciones sociales completamente normales o incluso anodinas. El psicópata habitual, digamos la gran mayoría de los psicópatas, no van a delinquir jamás, no van a asesinar a nadie, eh, rara vez pisarán la prisión, están entre nosotros y esto les hace especialmente peligrosos precisamente porque la población general desconoce su existencia. Creen que son personas normales. Eh, porque tienen una apariencia externa normal e incluso una apariencia, como he dicho antes, especialmente encantadora y seductora. Esa integración social, entre comillas lo de integración, les lleva a pues, estar en todos los sectores de actividad, por supuesto, a actuar en las organizaciones, en las empresas, en las administraciones públicas, en las ONGs cuando trabajan en esos sectores, pero también los psicópatas están integrados en familias. Son parejas, son padres, son madres, uh -huh. son hermanos, son hijos. Es decir, estamos hablando de un problema que también yo le he dedicado uno de mis más recientes libros, Familia Cero. Familia Cero, porque eso es. Las eh, personas que tienen un psicópata en su vida no solamente tienen un jefe psicópata, no solamente tienen una pareja psicópata, suelen tener o pueden tener perfectamente un hermano, un padre, una madre o un hijo psicópata, y esto es un problema, porque los lazos biológicos atan enormemente a las víctimas, a este tipo de psicópatas integrados, con muy escasa probabilidad de que la víctima, las víctimas, conozcan lo que está pasando y con muy prácticamente nula probabilidad de salir de ese proceso de depredación. Doctor, eh, un, ¿un psicópata eh, nace o también nos podemos... Y hablo en plural, eh, porque, porque después de leer tu libro me queda casi claro, pero quiero que nos lo cuentes, de que todos podemos llegar a convertirnos en uno eh, en determinadas circunstancias. Bueno, la investigación especializada, desde hace ya décadas, describe la existencia de psicópatas infantiles, de niños, sí. que de alguna manera vienen así al mundo, o desde muy pequeños muestran esa psicopatía, por tanto, algo innato. Parece existir en muchos casos, en muchos casos de psicópatas. Pero es más inquietante la información que nos va llegando a cuentagotas gotas. Eh, de describir casos y casos de personas que no eran psicópatas y que por diferentes procesos, que si quieres podemos comentar más detenidamente, sí. van paulatinamente transformándose en psicópatas. Es decir, personas que no lo eran originariamente adquieren esa condición. No, por supuesto, de repente, no de un día para otro, porque el proceso es muy gradual, pero personas que en ciertas circunstancias, bajo ciertas presiones, en ciertos entornos de socialización perversa, yo lo llamo así la socialización en el mal, pueden ir aclimatándose a una condición que va paulatinamente anestesiándolos moralmente y haciendo que su conciencia moral termine desapareciendo, desapareciendo. Es decir, que terminan perdiendo algo, que tenían, pero que deja de funcionar. Y lo que es muy inquietante es que cuando, por la razón que sea, se produce ese paso al lado oscuro, el retorno de ese lado oscuro es prácticamente imposible. Luego, luego te quería preguntar sobre eso, porque además haces en el libro, pues casi una similitud con los Jedi, y cómo puede haber alguien, incluso dentro de una organización, que sea como una especie de Jedi, ¿no? Alguien que busque el bien dentro de esa conversión al lado oscuro, que es el lado fuerte eh, que nos tira hacia en algún momento ¿no? a, para, para irnos a ese, a ese lado tenebroso, digamos, haciendo una similitud a, a la Guerra de las Galaxias, ¿no? que casi todo el mundo ha visto. Pero cuando tú, eh, en el libro, eh, Mi jefe es un psicópata que. Bueno, es una reedición eh, y una ampliación de un libro que tú haces en 2007, si no recuerdo mal, y que ahora se reedita con cuatro capítulos que de alguna manera se te habían pedido que sacases, porque el libro se hacía demasiado largo, pero que para mí son, yo creo que, claves a la hora de entender muchas cosas, pero luego vamos a llegar ahí, ¿no? Pero en el libro, eh, una de las cosas que a mí me llama, eh, o, o que creo que puede ayudar mucho, es a cómo podemos reconocer a este tipo de personas. Tú hablas de la triada perversa, cuéntanos cuál es, cuál es ese perfil. Eh, esa triada perversa de la que tú hablas. Bueno, se habla de triada perversa, de las personalidades psicopáticas, a un conjunto de individuos que llegan a alcanzar entre el 10 y el 13% de la población. Estamos hablando el de un 13%. porcentaje enorme de 13%. personas que están entre nosotros y que tienen alguna de estas tres que llamamos así personalidades psicopáticas, lo que llamaríamos la personalidad maquiavélica, que ya tiene un cierto recorrido desde el año 70 en adelante con las formulaciones de Christie, que incluso diseña una escala de maquiavelismo para medir este tipo de personajes, lo que llamamos el autopromotor aberrante, en castellano llano y puro el trepa de sí. oficina, el psicópata integrado que está en el entorno de trabajo y que va como un alpinista laboral alcanzando cada vez mayores cotas a costa de quien sea y de lo que sea. Le da igual quien esté a su lado que se lo carga para, para subir. Así es. Y luego el tercer grupo de esta tríada de las personalidades psicopáticas lo componen los, eh, las personalidades narcisistas. Y claro, estas, eh, estas personas, las personas que componen esta tríada oscura, se llama así la, la tríada oscura de las personalidades psicopáticas, uh -huh. son personas que puntúan. Vamos a decirlo así, en cinco de las seis eh, cinco de los seis clústeres o conglomerados de eh, rasgos que definen la psicopatía. Por tanto, estamos hablando de algo preocupante, algo que está en nuestra sociedad, y que, como he dicho al principio de esta emisión, está causando constantemente víctimas. Que además es un tipo de víctima, quizás, de las más abandonadas del mundo, porque carece de la conciencia de serlo. Es decir. Es la depredación de los psicópatas produce una víctima inconsciente de serlo, una víctima que atribuye a cualquier cosa a lo que le está ocurriendo, excepto a la causa verdadera. Tan grande es la dificultad de identificar estos personajes que, como he dicho antes, pues son eh, personajes absolutamente normales, eh, fascinantes, encantadores, incluso muy seductores. Doctor, eh, cuando hablas de individuos maquiavélicos me entiendo que te refieres a personas inherentemente malas. Eh, los trepas, creo que, que tenemos todos clarísimo lo que son, y los narcisistas son aquellas personas que, bueno, pues se quieren mucho a sí mismos y son gente eh, que lo único que les importa son ellos mismos. ¿no? Esas son esas actitudes básicas. Bueno, quizá habría que hacer una pequeña. Sí, por supuesto. Porque el narcisismo está muy mal comprendido. Yo he dedicado en mi canal de YouTube. Eh, hemos, puesto, hemos puesto un link, eh, doctor, sí, a tu canal. Eh, dentro estupendo. de la descripción del vídeo está el canal de Iñaki Piñuel y lo tenéis por ahí, que tiene bueno 155.000 suscriptores y no recuerdo mal, o sea que un canal de mucho éxito y tenéis ahí el vínculo. Eh, decía que he dedicado varios vídeos a explicar precisamente las características inherentes al problema del narcisismo. narcisismo que está muy mal entendido uh -huh. que se mezcla con la psicopatía y que viene pues eh, a confundir a mucha gente el narcisismo no es un plus de autoestima sino prácticamente lo contrario en lo profundo de la personalidad narcisista hay un déficit profundo de autoestima que busca compensar a través de un comportamiento externo que llamamos así compensatorio y que pretende eh, equilibrar o reequilibrar esa falta de autoestima sustituyendo eh, ese amor racional a sí mismo que no tienen por el éxito, la notoriedad, el aplauso, el poder. Y esto es lo que hace a la personalidad narcisista muy peligrosa en el mundo de la empresa. Tú que procedes, eh, Pablo, del mundo de la organización, de las empresas, sabes que no hay nada más peligroso que tener un jefe narcisista. Eh, precisamente porque ese, esa falta, esa carencia de autoestima les lleva a tener una gran inseguridad interna, aunque tienen una arrogancia exterior que oculta esa inseguridad, pero esa inseguridad les lleva a denigrar, a destruir e incluso a eliminar a aquellos de sus subordinados que más precisamente valor añadido pueden tener, es decir, a los mejores de entre sus miembros, de los miembros de sus equipos. Y esto pues causa muy frecuentemente el problema del acoso, claro. que tiene como protagonista un jefe mediocre, un jefe eh, narcisista, un jefe con problemas eh, de seguridad en sí mismo, con problemas para hacer bien su trabajo, y a una víctima que suele ser brillante, muy válida, o incluso que ha obtenido premios, reconocimientos, felicitaciones o el aprecio de clientes o de proveedores, pero esa situación... produce una gran amenaza a ese jefe narcisista que busca precisamente la eliminación, la destrucción de su subordinado a través de las técnicas más perversas. Por supuesto, la técnica por excelencia es el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo. Doctor, yo no sé si el, a los más de 1.200, eh, bueno, a las 1.200 personas que en este momento están conectando en directo con nosotros, se les viene a la cabeza como me está pasando a mí. Tú decías que yo provengo del mundo de la empresa. Eh, así es. Más de 20 años en grandes multinacionales, en entornos eh, tanto en España como fuera. Y se me vienen muchísimas nombres caras a la cabeza. Imagino que les está pasando a, a los escuchantes que están ahora por ahí que mientras el doctor Iñaki Piñuel describía esto, vamos poniendo caras a esos narcisistas, a esos individuos maquiavélicos, a esos trepas, vamos ya casi poniendo, teniendo fotografías mentales. ¿eh? Me imagino que les está pasando a casi todos los que nos están en este momento uh, sintonizando, los que nos están viendo. Eh, doctor, dentro, dentro de, de, de esa definición, eh, yo creo que ya lo has dejado ver, pero es la empresa... El sitio o dónde se encuentran principalmente, aparte de la familia, que, que luego si quieres hablamos de ello, no, pero por centrar un poco el tiro, eh, yo leía tanto bueno en trabajos tuyos como en otros libros americanos que durante muchos años eh, es un tema que como te decía me ha interesado mucho que mm, grandes empresas, abogados, empresas dedicadas a las finanzas son son caldos de cultivo para este tipo de personalidades, no. Sí, las eh, empresas, eh, no por nada, sino porque los psicópatas en general, las personalidades psicopáticas, están muy motivados por el poder. Eh, tienen un sistema interno que carece de emociones y por tanto se aburren mucho y sustituyen ese aburrimiento por una búsqueda casi casi compulsiva de las mayores cotas de poder. Esto les lleva a elegir profesiones y a intentar alcanzar eh, posiciones jerárquicas en las organizaciones de altura y les lleva a un comportamiento binario. En su proceso de ascenso mmm, al poder, van comportándose de un modo binario, o bien eliminan a los que les estorban, o bien los compran mediante diferentes sistemas de compra o prebenda. Eso les lleva a que muy frecuentemente van a alcanzar las máximas cotas de poder en las organizaciones y desde ahí arriba, desde las posiciones más altas, son perfectamente capaces de ir socializando a toda la empresa, a toda la organización en el mal, diríamos así, psicopatizando a toda la empresa y de paso produciendo esas situaciones que hemos comentado antes, que hacen que personas que no eran psicópatas, paulatinamente, por un proceso de aclimatación, por un proceso de rana hervida, muy paulatinamente van a ir cometiendo desmanes, fraudes, corruptelas, que van a ir poco a poco matando el nervio de la conciencia moral, haciendo que en un determinado momento ya no tengan ningún problema, no se hagan ningún problema de eh, continuar haciendo esas cosas, pero ya habiendo desaparecido esa conciencia moral, la empatía y por supuesto eh, toda emoción compasiva respecto a las que van a resultar víctimas de esas eh, actuaciones. Mm. El problema en las organizaciones es que con el tiempo, y aquí... Eh, estamos en la reflexión del libro que nos trae hoy, Mi jefe es un sí. psicópata, con el tiempo alcanzan mm, grandes cotas de poder, están muy arriba en empresas, en administraciones públicas, en sindicatos, en ONGs, en organizaciones religiosas, prácticamente en toda organización humana, es muy probable que el psicópata de turno llegue a alcanzar la posición más alta, desde la cual va a eliminar toda disidencia, y va a transformar a todos los que están ahí en una camarilla, en un gang, en un mandarinato que va a ayudarles a perpetuarse en el poder. No olvidemos que los psicópatas tienen un solo objetivo que es mantenerse, sea como sea, cueste lo que cueste, pese a quien pese, en el poder. Hablábamos del entorno de la empresa, Iñaki, y la percepción que yo tengo también desde la experiencia es que, de alguna manera, se llega a confundir ese tipo de personalidad con los líderes, ¿no? De esa capacidad directiva, esa pos bueno, pues esa gente que parece que tiene las migas, parece que tiene lo que se necesita para poder liderar una gran organización y que muchas veces es la propia empresa la que va fomentando este tipo de, de bueno, pues de personalidad y que estas personas crezcan y crezcan. Eh, porque yo creo que hay una percepción errónea de lo que es liderar un equipo y, y, y lo que puede ser eh, bueno una hecatombe, ¿no? de lo que luego vamos a hablar. Este es un problema muy antiguo, al que yo he dedicado varios de mis libros, uh -huh. uno de ellos Liderazgo Cero también, sí. pero en este mismo libro, en Mi Jefe es un Psicópata, le dedico un capítulo a lo que yo denomino el descarrilamiento directivo. El descarrilamiento directivo es precisamente cuando directivos que presentan no solamente psicopatía, sino otros trastornos psicológicos que son muy flagrantes, muy claros para un psicólogo clínico. Y sin embargo, esos eh, déficits, esas taras, diríamos así, son percibidas por el entorno como capacidades o cualidades directivas. Es decir, no solamente aparecen como problemas mentales, sino que aparecen o se confunden como dotes de liderazgo. Uh -huh. Este descarrilamiento directivo hace que frecuentemente los líderes más tóxicos encubran, camuflen esas características tóxicas de sus formas de ser, de sus personalidades o de sus patologías, por qué no decirlo, como rasgos de liderazgo. Y esto hay que denunciarlo, porque el verdadero liderazgo nada tiene que ver con problemas como eh, la psicopatía, el narcisismo, la compulsión o problemas como eh, bueno pues ciertas actitudes eh, borderlines que muchos directivos tienen es decir estamos ante problemas mentales que me han hecho y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí Pablo sí. que me han hecho reclamar desde hace muchos años pedir y solicitar yo es que soy profesor eh, precisamente de liderazgo de una universidad pública solicitar que lo mismo que Pedimos a nuestros vehículos eh, pasar la ITV. una revisión, una ITV, <laughs> sí. solicitar y exigir a los directivos pasar una ITV psicológica periódicamente. Tan grande puede ser el daño que puede hacer un directivo en este eh, descarrilamiento mental, psicológico y emocional, y el daño que puede hacer un directivo eh, al mando de una organización es enorme. Todo el mundo habla de, cor de la corrupción, de la desviación de poder, que tantas veces ocupan los titulares pero se habla muy poco del sufrimiento humano que producen estos directivos en la población laboral, en los recursos humanos. Personas, por cientos de miles, sufren a diario, directivos, líderes, entre comillas, vamos a decirlo así, que no lo son para nada y que son personas que deberían estar retiradas de la circulación, como retiramos los coches que ya no están funcionando, o en cualquier caso que no deberían tener esas responsabilidades. ¿Yo? Creo que con el tiempo se impondrá uh -huh. esta idea antigua mía de la ITV psicológica exigible a los directivos porque el material que manejan es muy delicado, la responsabilidad es enorme, el daño y el sufrimiento que crean en los demás es enorme y por eso es importante que como sociedad empecemos a pensar en estas modalidades de solucionar. El problema este del descarrilamiento directivo. Iñaki, y... yo lo que veo, perdona que te interrumpa sí. un segundo, es que, que bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, que esa ITV sería algo muy necesario porque estamos hablando de personas y de sufrimiento humano y eso, por supuesto, es deleznable, pero eh, eh, también volviendo a tirar de experiencia, ¿no? eh, muchas veces yo me he encontrado con equipos que de alguna manera eso no llega a. a filtrarse o que no llega a subir hacia otros niveles y que nadie se entera de lo que está ocurriendo y por otro lado también me he encontrado organizaciones en que se llega a fomentar quizás este tipo de personalidades porque eh, se llega incluso a justificar que son necesarias para el tipo de trabajo que se hace y que llegan a ser beneficiosas a largo plazo de la empresa, ¿no? Entonces nos encontramos con esa dicotomía, yo no sé cómo lo ves tú. Mira, Pablo, paradójicamente en esta sociedad de bienestar, entre comillas, en la que supuestamente vivimos, se sufre más que nunca en el mundo del trabajo, pero ese sufrimiento es clandestino, se uh -huh. sufre en silencio. Y el propio trabajador que sufre estos desmanes directivos, este descarrilamiento, estos líderes o directivos psicopatizados y psicopatizantes, este personal, estos recursos humanos que van a diario a trabajar saben, y digo que saben porque manejamos datos, un 36% de la población laboral en España haría examinar a su jefe por un psicólogo. Quiere decir que tienen dudas acerca de la estabilidad mental de su jefe. Uh -huh. Ese sufrimiento es un sufrimiento en silencio y además es un sufrimiento bastante inconsciente porque... Tiende a culpabilizarse a la persona que sufre estas circunstancias en lugar de poner la causa o el acento en quien está generando el sufrimiento, es decir, estos, eh, estas formas torcidas o desviadas de management, de liderazgo. Esta. Eh, esta realidad del liderazgo tóxico, de los jueces tóxicos, que yo fíjate, ya desde 2004 dediqué un libro a esto, hace ya muchos años, sí. que ya pronosticaba todo lo que hemos viviendo. Ido, ido viviendo en estos, en estos años, estas décadas, estamos hablando de una realidad que hace que el trabajador que sufre esta situación la somatiza porque no es capaz de comprenderla. Y la somatiza atribuyéndole el problema al estrés, al burnout, a diferentes afecciones que no son más que la transformación emocional y psicosomática de lo que está viviendo ese trabajador cada día en su trabajo y la representación somática que hace su cuerpo al no poder la mente captar, entender, integrar. Y hay que reivindicar que la mayoría de los problemas psicológicos de nuestra fuerza laboral, y estos son datos que yo manejo desde 2006 ya, porque lo hemos investigado, la primera fuente de malestar psicológico y de estrés de los trabajadores en España no es la mucha carga laboral, las prisas, la presión, la primera causa de ese estrés es el liderazgo tóxico, el management tóxico, lo que llamaríamos tener un jefe, uh -huh. no siempre psicópata, pero en cualquier caso un jefe que no está funcionando, una línea de mandos que no están funcionando, unos directivos que no están funcionando como deberían, integrando, motivando, animando, haciendo que los equipos humanos funcionen de manera adecuada, bien engrasados, es decir, están fallando en su función. Uh -huh. Y en muchos casos no solamente no la hacen, sino que como piedras en medio del engranaje entorpecen el funcionamiento laboral, haciendo que las personas que lo sufren, como digo, terminen representando psicosomáticamente el problema que tienen en forma de afecciones que parecen problemas médicos, problemas, diríamos, enfermedades eh, biológicas, pero son realmente la afectación que hace siempre la mente cuando no es capaz de entender algo, representar ese algo de manera corporal o somática. Para un poco emitir una señal de alerta. Esto es lo que demuestra que ese sufrimiento es clandestino y que los trabajadores todavía ignoran de verdad cuál es la causa real de muchos de esos sufrimientos. Iñaki, déjame que haga un inciso en este momento, porque mmm, creo que, bueno, un testimonio, el mío, personal, eh, sobre todo lo que estás hablando, me retrotraigo al año. 2012-2013 yo trabajaba para una gran compañía de capital riesgo americana muy grande el mundo del capital riesgo pues eh, no tengo absolutamente nada contra él de hecho yo bueno pues me he movido mucho por ahí pero sí que es verdad que bajo ciertos entornos puede ser eh, altamente peligroso eh, entre comillas eh, <coughs> y lo digo de, desde el punto de la experiencia ¿no? yo en el año 2012 empiezo a sufrir un uh, colon irritable, empiezo a perder muchísimo peso, eh, duermo mal, y, bueno, empiezo a, a buscar la razón por la que yo mm, estoy tan tan delgado, pero tanto peso, eh, bueno, tengo muchísimos problemas intestinales, el eje intestino cerebro del que tanto <laughs> hemos hablado en este canal y del que tú sabes mucho, pues me, 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 me manda una señal de alarma. ¿no? Yo en ese momento me pongo a pensar, o sea, que hay algo, aquí hay algo malo, ¿no? Eh, empiezo a tirar, y bueno, claro, hasta que llego a, a, a identificar que mi jefe es una de esas personas, eh, de las que tú estás hablando en este momento. Yo mm, me pongo a leer libros bueno, que tengo muchos por aquí, ¿no? Eh, personalidades peligrosas, Snake in Suits, del que he hablado alguna vez en este canal. Eh, bueno, pues libros americanos, luego llego a, a tus libros, ¿no? Pero eh, sí que es cierto, y tú lo acabas de comentar, que muchas veces tendremos a pensar, oye, es el estrés, oye, es el... pero es el, el cuerpo es muy muy, muy bueno, pues una, maravilloso y nos manda esas señales de alerta de que hay algo que va mal. Y yo creo que es muy importante identificar ese tipo de cosas. Eh, yo, y ya acabo con este inciso. Eh, hay un momento en el que la señal de alarma se hace tan fuerte, Iñaki, que decido cortar por lo sano y decido marcharme de aquel entorno que es absolutamente tóxico y decido abandonar ese mundo que, por otra parte, estaba muy bien compensado. Es decir, yo creo que, por otra parte, el dinero también se convierte en la herramienta de estar dentro de esa rueda y que tú sigas jugando a, a ese juego que muchas veces puede ser perverso, ¿no? Claro, el gran atractor de todos estos individuos eh, es el dinero. No tanto el dinero en sí mismo, por sí, por sí mismo, sino por el hecho de que el dinero atrae el poder, que es el gran motivador. ¿eh? Esa mezcla de poder, notoriedad, fama, que la Biblia eh, denominaba el mamón, y de hecho advierte contra sí. la imposibilidad de servir a Dios y al mamón, a esa mezcla entre, entre dinero, notoriedad, fama, que pervierte al ser humano. Y claro, esto es una característica, bueno, de esos entornos financieros eh, al que se ha dedicado, bueno, muchísimas películas muy interesantes. Eh, sería muy difícil hacer un, un exhaustivo recorrido de todas ellas, pero tenemos mm, muchísimas eh, películas norteamericanas, muy especialmente muy bien hechas, que narran eh, cómo se vive en esos entornos y cómo de fácil es psicopatizarse en ellos. Eh, la psicopatización o el proceso de transformación al lado oscuro siempre tiene la misma estructura. Esa estructura está descrita en Mi jefe es un psicópata y en algún otro libro. Sí, sí, sí. Y es un proceso muy progresivo, muy paulatino de aclimatación por un argumento que el individuo se da a sí mismo y es que todo lo hace por una buena razón, por un buen motivo, por un buen fin. Ese buen fin, ese buen motivo, esa buena razón, que puede ser ganar dinero, que puede ser... Pagar ganar, la hipoteca. Ganar dinero suficiente para ya retirarme y dejarlo, uh -huh. ganar dinero suficiente para pagar una hipoteca, para uh -huh. comprarme una nueva casa, etcétera, sí. etcétera. Uh -huh. Esos motivos que aparecen siempre eh, ser ante la conciencia del individuo válidos son los que van poco a poco transformando esa moral en una moral teleológica, una moral finalista. Una moral que hay que decir es característica de los psicópatas, que todos, todos, todos absolutamente conciben que lo que hacen les justifica en la medida en que buscan un determinado fin que les beneficia y punto, no se hacen más problemas. Ese fin que siempre justifica los medios hace que esas personas que inicialmente quizá no eran psicópatas van paulatinamente transformándose. Y ya no sienten nada a la hora de cometer los mayores desmanes, fraudes, irregularidades, ilegalidades o incluso delitos, precisamente porque esa facultad ha quedado anestesiada. Y el criterio mayor y el peligro mayor es precisamente el éxito. El éxito mm. en estas profesiones, el ganar dinero, el ganar mucho dinero, el ganarlo muy rápidamente, produce una obnubilación en la mente del nuevo rico del nuevo, el neoexitoso, esa transformación, el individuo que la sufre no la, re, no, la, no la hace consciente, o no es consciente de ella, pero sí lo son las personas que están a su alrededor, que inmediatamente, al cabo de un cierto tiempo, le dicen a la persona, ¿cómo has cambiado? Ya no eres el mismo, ya no eres la misma persona. Y la persona protesta, ¿no? Yo soy el mismo, no he cambiado. Y sin embargo, ese patrón gradual de transformación es muy visible para todos los que están alrededor, que ven que esa persona ha cambiado completamente su forma de entender el mundo, su forma de entender a los demás e incluso su forma de entenderse a sí mismo. Por tanto, estamos hablando de algo que la psicología denomina cambios permanentes en la personalidad. Yeah. La personalidad, hay que decirlo, hay que recordarlo, cambia a lo largo de la vida. Y el paso, lo que yo denomino el paso al lado oscuro, no es sin un ejemplo, quizás el más perverso, de transformación, de cambio de una personalidad normal en una personalidad psicopática, un cambio que hace que en determinado momento algo cristaliza y algo Queda ya de un modo irreversible, ya no hay retorno de esa condición. Te iba a preguntar sobre eso, porque se produce una especie de anestesia. De anestesia ¿no? Tú te vas, vas anestesiando una parte de tu cerebro, la vas ignorando hasta que llega un punto, eh, que es lo que te quería preguntar. Es un punto de no retorno, es algo que pueda ser reversible, en tu opinión, acabas de dejar caer, que es difícil, ¿no? Claro, el problema es que una vez que se pierde una función, se pierde para siempre. Eh, lo sabemos especialmente. Eh, con las funciones mentales eh, uh -huh. del cerebro. Eh, el cerebro es un músculo, si lo dejas de utilizar, deja de funcionar. Bueno, pues lo mismo podemos decir de la conciencia. Una vez que se va anestesiando por procesos, insisto en decir, que no son rápidos, no son instantáneos, no son de un día para otro, pero procesos que son muy constantes, muy graduales y muy repetitivos, hacen que una persona va a justificar finalmente actos horribles. Que apenas unos meses o unos años antes le parecería imposible cometer o justificar. Esa justificación, esa autojustificación, es la que lleva a que una persona completamente normal termine cometiendo actos terribles sin tremolar, sin que le tiemble el pulso, sin que se haga el más mínimo problema a la hora de ir adelante, incluso generando víctimas. ¿Cuáles serían las señales de alarma? O sea, ¿cuál, cuál, cuál, cuál crees tú que son.? Esas cosas a las que debemos prestar especial atención para no caer o para decir hay algo aquí que va demasiado mal. Entiendo que, por un lado, es la persona que tienes arriba, que puede ser una jefa, un jefe, y por otro lado es algo personal, ¿no, Iñaki? Bueno, aquí hay que advertir contra un cierto pensamiento buenista que invade nuestra sociedad. Uh -huh. Primero, contra esa idea de que hay personas buenas y que hay personas malas per se. Por supuesto que hay buenas personas y por supuesto que existen las malas personas, pero cuidado con aquellas personas que tienen muy claro que esto jamás me pasaría a mí, que so... eh, yo soy incapaz de pasar al lado oscuro. Haces porque... mucha incidencia de eso en el libro, Iñaki, mucha. Sí, yo me he encontrado con muchos eh, pacientes, muchas personas en mi vida. Fíjate, eh, todos los años que llevo viendo personas y, y, por supuesto, víctimas de psicópatas, pero también alguna vez personas que han pasado al lado oscuro, que han trascendido, han pasado el Rubicón, ¿verdad? Y siempre me sorprende la ingenuidad inicial que hace que una persona eh, que está eh, en ese proceso es absolutamente incapaz de ver que el proceso gradual de socialización en el mal está llevando a una situación y a una posición en la que no va a poder regresar de esa condición. Eh, y esto es una gran advertencia, todas las grandes tradiciones espirituales del mundo advierten contra el peligro del poder, la riqueza, la notoriedad, es decir, esto que hemos terminado hace un rato el mamón. Sí. Y quizás el, la catequesis más profunda que yo puedo derivar de este libro y de otros libros también, eh, uno que me gusta resaltar mucho porque es, eh, digamos, el lado luminoso de este otro, el liderazgo cero, ¿verdad? Pero la catequesis, la enseñanza principal es advertir a la población, digamos, general o normal, vamos a asumir, no psicópata, por supuesto, de los peligros que encierra el poder. Eh, se sabe que el poder eh, corrompe, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo que ahora también sabemos es que el poder transforma la personalidad. El poder te tiene a ti, no tú tienes el poder. Y por tanto, todos aquellos que están, digamos, amenazados, por los cargos que ostentan, por las situaciones laborales, profesionales, políticas, incluso, eh, hay toda una reformulación y toda una capacitación pendiente también en eh, la educación de nuestros jóvenes de explicar de qué modo el poder es algo peligroso, es algo que hay que manejarlo como, como la nitroglicerina, algo que puede explotarte en las manos y que además amenaza, si no tienes mucho cuidado, con arrastrarte al lado oscuro. Esta es quizás la posición eh, más difícil de aceptar para las personas, buenas personas, que a veces ingenuamente creen que yo no sería capaz, que esto a mí nunca me ocurriría, porque yo soy de otra manera. Cuidado porque ese pensamiento uh -huh. es, en eh, mi opinión, muy peligroso porque nos pone en vísperas de empezar muy gradualmente, muy paulatinamente a justificar cualquier cosa. Recuerden que los que se han psicopatizado nunca pensaron a ver que lo que lo podrían hacer y que ese proceso ha sido muy gradual, muy sutil, muy civilino y cuando se ha producido ya era tarde para regresar, pero se ha producido sin que estas personas tengan la mínima conciencia de haber pasado al lado oscuro. Yo estoy pensando ahora y no, sin entrar en ningún color, en ningún partido, pero estoy pensando en la política, Iñaki. Eh, precisamente por lo que estás hablando ahora del poder, ¿no? Porque creo que es una, un buen ejemplo. Estamos hablando del mundo de la empresa, pero creo que el mundo de la política también es un muy, muy buen ejemplo. Y me vienen a la cabeza diferentes líderes eh, que quizás hace unos años tuvieran unos bueno, pues algunas intenciones muy loables, muy sanas, y que con el paso del tiempo eh, parece ser que se han ido yendo hacia, hacia el lado oscuro hasta, bueno, yo escucho cosas eh, de todos los bandos ¿eh? y me llaman muchísimo la atención es decir, cosas que no solamente son la antítesis de lo que ellos promulgaban o y ellas hace años, sino que son cosas que mmm, cuando uno las analiza con detalle y, y sin dejarse llevar por ese eh, futbolismo del que yo hablo tanto, pues llaman mucho la atención. ¿Por qué se endiosan los políticos, por qué se endiosan los directivos, por qué se vuelven destructivos, no solamente contra sus equipos más cercanos, sino contra la sociedad. ¿Me atrevo a decir eso, Iñaki, sin meterme en un jardín muy grande? Es muy interesante esa reflexión y yo la he hecho muchos años. En muchos de mis libros están. No hay una solución definitiva, pero lo que sí está claro es que la lección, quizás, que tú muy bien has sacado es que no depende del color político, sino que esto afecta de manera universal a todos aquellos que acceden al poder, y que hemos observado tantas veces personas que no eran o que no estaban psicopatizadas, que a la hora de alcanzar el poder se han ido psicopatizando, sobre uh -huh. todo, y esto es muy interesante, eh, en una correlación directa, cuanto más tiempo han ostentado el poder, mayor ha sido ese tra esa transformación o ese cambio. Así es. Y la explicación, pues, está ahí, está descrita en el libro y es como en, en la moral del que alcanza el poder. Primero que ya he dicho al principio de esta emisión que un psicópata cuando sea mayor lo que quiere ser es poderoso y nada ofrece quizás eh, mejor. Eh, pronóstico para alcanzar el poder que la política dedicarse a la política ¿eh? obviamente no todos los que se dedican a la política alcanzan el poder supremo uh -huh. eh, pero si sí se establece una pugna una pelea y cuando alguien alcanza el poder inmediatamente ha alcanzado la siguiente cuestión es cómo mantenerlo y el, cómo es, mantenerlo, el atarse a la silla no que parece que es como que el cómo mantenerse en el poder es uh -huh. lo que en muchos de estos casos que bueno todos tenemos en la mente producen el proceso del paso al lado oscuro hmm. por tanto habría primero una reflexión muy importante es limitar como sociedad limitar el tiempo en los cargos políticos pero limitarlos incluso mucho más de lo que ya están limitados verdad si esos periodos como en Estados Unidos que son sí, cuatro años y luego se pueden ir a ocho pero pero son cosas excepcionales no Sí, pero yo ya no solamente hablo de las presidencias de gobierno, sí, hablo sí, sí. también de las eh, presidencias de los partidos. Es curioso porque en, en muchas administraciones públicas, da igual quien gobierne, siempre mandan los mismos. Es decir, hay cúpulas, camarillas que se mantienen, que perviven y que da igual el color político del partido que llegue o el que se vaya se mantienen ahí en las administraciones públicas, en ciertas eh, organizaciones sindicales, ONGs, no digamos las organizaciones religiosas, donde el mantenerse en situaciones de poder por años sin fin no puede sino psicopatizar al que está ahí, aunque no lo fuera en el origen. Hmm. Y por eso es muy importante esta reflexión acerca del poder, acerca de los peligros del poder. No solamente para el que lo ostenta, que puede llegar a psicopatizarse, sino sobre todo para la sociedad que va a convertirse en la víctima directa de estos procesos. No olvidemos que cuando un directivo eh, alcanza el poder, sea que ya era psicópata o sea que se va a psicopatizar ahí, eh, lo que va a producir es inmediatamente una socialización de toda esa organización en el mal. Es decir, esa organización pierde de vista los fines eh, sociales o humanitarios que puede tener. Y se pone inmediatamente al servicio personalísimo del cálculo, del oportunismo, del psicópata que está dirigiendo y de la camarilla que se organiza en torno mm. a él. Es decir, estamos hablando de una verdadera reflexión pendiente en nuestra sociedad y es cómo hacemos para limitar estos procesos sabiendo que el poder es muy peligroso, el poder es como la nitroglicerina, hay que manejarlo con mucho cuidado. Y hay que tener eh, precauciones, limitaciones, toda limitación es poca, toda precaución es poca. Yo hecho eh, en falta, porque sí que es, es verdad que, que a nivel político, pues eh, sí que existen algunos mecanismos en ciertos países más instaurados que en otros, pero sí que es verdad que en el mundo de la empresa, sobre todo cuando los resultados te acompañan, es muy difícil que un consejo de administración llegue a limitar o a poner esos mecanismos de alerta, ¿no? Eh, de bueno, ojo que aquí está ocurriendo algo a nivel eh, cultural, casi, ¿no? Porque esas encuestas, yo que he trabajado para grandes multinacionales, se hacen encuestas de clima, ¿no? Que llaman, eh, pero muchas veces te preguntas, oye, si yo con toda la gente con la que he hablado, el clima que hay no es bueno, y luego cuando tú ves los resultados, te llama mucho la atención esa disonancia que hay entre. Eh, los comentarios entre colegas y los, esos resultados, ¿no? Y muchas veces te llegas a plantear si determinados consejos de dirección, pues les interesa que dado que los resultados son buenos, el seguir retroalimentando y manteniendo esas cosas y que no haya sistemas de alerta o mecanismos de los que tú hablas, ¿no? Yo creo que sí que hace falta definirlos y yo creo que no, ni existen en muchos casos, ¿no? ¿no? No lo sé, yo no me los he encontrado, la verdad, Iñaki. Bueno, muchos de estos estudios de clima... Eh... Esos resultados magníficos, maravillosos, obedecen a que se hacen mediante tecnologías de encuestación que no garantizan el anonimato. Uh -huh. Y por tanto, yo no me creo ninguna encuesta que se haga de una manera que el trabajador que la responde no tenga asegurada su completa. Eh, su completo anonimato a la hora de sí. poder ser identificado. Uh -huh. Y segundo, porque se pregunta por ciertas cosas, pero no por otras. Y tercero, porque muchas veces el porcentaje de respuesta es muy exiguo. Uh -huh. Y por tanto, los datos Poco son contestados por pocas personas, uh -huh. por pocas personas que contestan lo que se quiere que se conteste y sobre todo lo que puede ser políticamente correcto para evitar represalias o para evitar eh, posibles eh, malos resultados para quien contesta. Por tanto, eh, yo no me creo en encuestas de clima si no están absolutamente garantizadas y anonimizadas. Nosotros hemos desarrollado tecnologías para estudiar el móvil que garantizan esa eh, confidencialidad y el anonimato y cuando le das la oportunidad al trabajador de responder de verdad, garantizando el anonimato, mediante sistemas de correo postal que garantizan absolutamente la imposibilidad de saber quién ha contestado qué, pero al mismo tiempo se garantiza obviamente que no haya fraude. Eh, los trabajadores nos contestan, nos devuelven la realidad y la realidad ya te puedo decir que no es tan halagüeña como presentan esos, digamos, supuestos estudios de clima. Eh, ya no te cuento cuando hablamos de riesgos psicosociales como el acoso, cuando preguntamos en estas eh, encuestas bien realizadas, con criterio, con fundamento científico y con todos los criterios de fiabilidad a través de sistemas, bueno, pues que no voy a comentar aquí porque son tecnicismos que no interesan, estamos hablando de que entre el 10 y el 15% de las plantillas en España sufren a diario situaciones de maltrato psicológico, de hostigamiento, de persecución, es decir, estamos hablando de, cosas de muy graves, cientos ¿eh? de miles de trabajadores que van cada día a trabajar sabiendo que en ese trabajo algo malo les va a pasar. ¿Cómo no van a somatizar sus cuerpos? Claro. ¿Cómo no van a tener, entre comillas, <laughs> también le dediqué un libro hace años, el famoso síndrome posvacacional, que no es sino la somatización <laughs> típica y habitual del retorno a un gulag laboral del que la persona tampoco tiene excesiva consciencia y, por tanto, su cuerpo, a la hora de regresar después de unas vacaciones a ese gulag, pues representa somáticamente ese regreso al, al horror, ¿verdad? Mm. Eh, tenemos al chat completamente ardiendo, eh, Iñaki. Eh, nos pregunta Oscar Carreres, nos dice ¿qué protocolos piensas, Iñaki, que se deberían aplicar, tanto en el mundo laboral como político, para limitar el alcance? ¿Qué, cosas concretas que tú propondías. Me imagino que tú has trabajado mucho esto. Bueno, si te refieres a protocolos antiacoso, sí. nosotros hemos desarrollado hace muchos años el, método. el, el protocolo Cisneros. El sí. método Cisneros es un protocolo mm. que funciona en muchas empresas y que habita lo que hace habitualmente es reducir eh, las tasas de acoso a cero porque no porque los acosadores se vuelven buenos sino porque se pone un foco de atención un screening muy detallado sobre las primeras conductas de acoso y funcionan las contingencias mm. en cuanto a protocolos de acoso pues referiros a ese que además está publicado en mis libros y que cualquiera que tenga interés pues puede dirigirse también a nosotros la otra las otras cosas de las que hemos hablado en relación a la limitación de los mandatos y del poder es algo fundamental porque ya no solamente afecta a empresas y organizaciones, estamos hablando de que afecta a gobiernos, a legislaciones, parlamentos, países enteros que corren el riesgo de terminar siendo dirigidos por psicópatas que quizás no lo eran en origen, pero que con toda probabilidad, si esos mandatos se perpetúan y los sistemas de partidos políticos están prácticamente diseñados para perpetuar en el poder aquel que lo alcance. Eh, con muy pocas probabilidades de, de vuelco, ¿verdad? Si no, las víctimas se pueden contar por millones. Uh -huh. No hay que olvidar que uno de los fenómenos característicos de los psicópatas es eh, transformarse en este tipo de líderes, y a esto también dedico un capítulo de Mi jefe es un psicópata, en líderes carismáticos. Sí. Los líderes carismáticos, llamados así, generalmente suelen ser psicópatas. Esto muy poca gente lo sabe. Eh, porque se piensa que los millones de personas que siguen a uno de estos líderes no pueden equivocarse o no son capaces de eh, no atinar en alguien que verdaderamente merezca la pena. Todo lo contrario, si de algo es perfectamente capaz un psicópata, es de arrastrar y de embelezar y de seducir y de hipnotizar incluso a multitudes. La historia está llena de ejemplos de líderes carismáticos que no eran a la postre sino psicópatas completamente integrados tan integrados que jamás nadie pudo pensar que detrás de ese carisma, entre comillas, se, lo que había es un extremo egoísmo, una extrema crueldad, como después en algunas actuaciones se pudo ver. Y de hecho, eh, ese tipo de personajes son idolatrados ¿no? por muchos de nosotros. Tenemos una imagen casi eh, bueno, eh, divina ¿no? de, ese tipo de, de, de esas personas. Yo creo que todos tenemos en la cabeza eh, algunos de ellos. Y que luego cuando conocemos sus biografías en profundidad y van aflorando ese tipo de detalles, ¿cómo puede ser? Pues, pues, pues eh, no hay un caso, sino varios. ¿no? Eh, hablando sobre las personas que, su que sufren en algún momento eh, a este tipo de personajes, eh, ¿cuáles son los rasgos que de alguna manera amenazan a, 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 a un psicópata integrado? Es decir, un trabajador que presente qué características puede llegar a convertirse en alguien. Eh, Diana, ¿no? Para este tipo de personas, Iñaki. Claramente los que les obstaculizan el acceso al poder o el uh -huh. mantenerse en el poder. Uh -huh. eh, esto directamente es la víctima número uno de un psicópata, es alguien que les estorba, a veces eh, sin saberlo la víctima, porque en muchos casos de móvil nos hemos encontrado que el trabajador o trabajadora que sufre el acoso. No es consciente de por qué razón eso se ha vuelto amenazante para el psicópata de turno que mm, ha decidido eliminarlo. Eh, pues, ese carácter amenazante de la víctima no lo es porque la víctima va a amenazar a nadie, sino porque su presencia, su incorruptibilidad, su decencia, su honestidad o incluso su buen hacer o el hecho de que deciden no participar en los enjuagues que la mayoría sí participan. Todo eso significa una situación amenazante para el psicópata que en algún momento decide eliminar esa fuente de amenaza eliminando al trabajador. Y la tecnología de guante blanco es el mobbing, es el crimen perfecto porque no deja huella. El acoso en el trabajo hace que un trabajador válido, perfecto, capaz, bien valorado, termina siendo una sombra de lo que fue precisamente a base de una desestabilización, un hostigamiento, un maltrato a veces muy sutil, pero a veces también muy directo que va sufriendo y que hace que su propio desempeño al cabo del tiempo se vea afectado o destruido, con lo cual se puede perfectamente ya eliminar limpiamente a un trabajador al que se ha desestabilizado, al que se ha atacado y al que se le ha destruido el desempeño que anteriormente era más que correcto, incluso estupendo, que muchas veces también se puede ver a la inseguridad, ¿no? Iñaki que nos comentabas que bajo ese perfil narcisista hay gente muy insegura que utiliza todo este tipo de, de todo este tipo de técnicas para destruir. Los y... narcisistas sobre todo se ven amenazados por los trabajadores más competentes, más eficaces, más brillantes. Mm -hmm. Yo me he encontrado desde hace muchos años, lo, lo cuento en mis conferencias, en el canal YouTube, todo cada vez que hablo de las víctimas de mobbing, eh, siempre me llamó la atención desde el principio el carácter favorecedor que tienen generalmente casi todas las víctimas de acoso. No te vas a encontrar nunca una víctima de acoso que sea vaga, perezosa, inepta, eh, mal tra mala trabajadora, porque la razón es muy sencilla. A esos trabajadores no hace falta hacerles mobbing para eliminarlos. Eh, hace falta hacerle mobbing a un trabajador eh, cuando su desempeño es válido, brillante, cuando tiene el aprecio de clientes, de pacientes, de alumnos, en fin, del sector donde se, se produzca ese mobbing. Es decir, curiosamente, contrariamente a la idea que la población general se hace de la víctima de mobbing, hay una idea muy equivocada de que los trabajadores acosados pues son malos trabajadores, que los jefes que los acosan quieren librarse de ellos porque no valen. Todo lo contrario, la realidad suele ser la contraria y por eso precisamente hay que montar toda la operación, cargarse la reputación, quebrar la resistencia psicológica y finalmente desestabilizar a una víctima que muy poco a poco va a empezar a no dar pie con bola, a equivocarse, a cometer errores, errores que a la postre, después del, del, de un cierto tiempo de móvil, van a servir para cargársela limpiamente. A mí lo que me parece más difícil, Iñaki, vuelvo a tirar de, de mis vivencias, ¿no? es que muchas veces estas personalidades tienen tanto éxito que es muy difícil desplazarlas. Es decir, las compañías que las acogen. Eh, pues como tienen éxito y brillan, dicen, oye, pues no voy a sacarme a esta persona que me está dando resultados. ¿no? Entonces creo que es un sistema perverso que eh, por el supuesto éxito, que posiblemente, y estoy casi seguro que es un éxito temporal, que es un éxito que es inmantenible en el medio y largo plazo, y además tú hablas de ello en el libro, eh, pues sacrificas el bienestar mental y, el, bueno, no solamente mental, sino físico de cientos de miles de personas, porque hablabas que en España eh, he apuntado aquí el dato de un 10 a un 13%, eso estamos hablando de medio millón de personas, que tienen este tipo de personalidad. Así que, ojo, eh, cómo se puede extender, los tentáculos del sufrimiento eh, pueden ser enormes, ¿no? Pero sí que te digo que me parece que, que esas organizaciones lo tienen difícil a la hora de sacar de circulación a este tipo de personajes por eso mismo, ¿no? Quizás hay que tener cuidado porque Pablo, tú que vienes también de este sector o procedes de él, mmm, precisamente no hay nada más fácil para un psicópata que distorsionar los datos, eh, camuflar contabilidades. Eh, Me he enfrentado esconder, a ello, Iñaki. Esconder malos resultados. Es decir, cuidado con idealizar de que los psicópatas sí. eh, son tan inteligentes, tan estupendos, tan exitosos. Lo que son es unos artistas del camuflaje. Si hay algo que me ayuda a mí en mis eh, seminarios a describir eh, cómo son los psicópatas, es la imagen del camaleón, el que se mimetiza con el entorno y se convierte en lo que en cada momento sea necesario convertirse. No es la primera vez, y bueno, los titulares están llenos, personas que aparentemente eran exitosos líderes financieros, empresariales, etcétera, o incluso políticos, se ha revelado que detrás de ese éxito, pues había cifras distorsionadas, contabilidades tan creativas que eran inventadas, eh, pufos que aparecían al cabo del tiempo, es decir, todo eso que supuestamente es un éxito, hay que mirarlo un poquito más de cerca. Y segundo, porque los psicópatas precisamente eh, son muy capaces de comprar a quien sea necesario comprar o eliminar eh, bajo amenaza o coacción o mobbing, ¿verdad?, para hacer que todo funcione. Eh, según una cierta un cierto relato que luego no se corresponde con los hechos. Qué y detrás, verdad. muchas veces de los casos de acoso encontramos a estos trabajadores que son pepitos grillo, o en inglés se llama whistleblowers, que han pitado falta, que han señalado estas irregularidades y que por eso se han convertido en amenazantes. Eh, y luego otra cosa es importante y es que los psicópatas en su. Mmm, en su proceso de rendir cuentas, no rinden verdaderamente cuentas. Tienen camarillas de poder eh, que funcionan para asegurarse la continuidad y, por tanto, muy rara vez ante un consejo de administración o accionistas se ven en situaciones de tener que eh, dejar el puesto, salvo ya por muy graves situaciones. Y por eso el, el peligro es que eh, se les haga o se hacen ellos mismos aparecer socialmente como líderes exitosos como grandes líderes eh, con gran éxito empresarial y detrás de, esa, de ese relato pues hay muy escasa realidad. Nos pregunta Canal de Iván, también Cristina, eh, ¿hay alguna manera Iñaki de enfrentarse a un psicópata o la única solución es alejarse de él o ella? ¿Y hay recomendaciones o consejos para convivir con un jefe psicópata? Bueno, convivir con un jefe psicópata se puede hacer porque en las empresas no siempre es fácil eh, desalojar a un psicópata y cuando además es tu jefe mucho menos, pero vivir con un jefe psicópata o con un compañero psicópata es como convivir con un cocodrilo en una habitación. Hay que siempre mantener la guardia. Esto es a veces muy desgastante, pero se puede conseguir. Con el entrenamiento y el coaching que nosotros practicamos con este tipo de víctimas, pues se pueden perfectamente sobrellevar. No es agradable pero no es imposible de hacer y para muchos trabajadores que no pueden dejar ese trabajo y tampoco pueden eliminar eh, pues a estas, eh, estos personajes, pues se trata de aprender a hacer frente. La clave siempre con los psicópatas es en el mundo de la organización aprender a hacerles frente, aprend aprender sus trucos, no dejarse envolver por sus manipulaciones, utilizar todo el bagaje que también en el caso de del mundo del trabajo, la legislación permite y establece para defenderse el trabajador de estas irregularidades, el acoso es algo que está penado, aunque bien es verdad que es muy complicado a veces plantear eh, demandas internas en la organización porque los protocolos no funcionan, porque son protocolos de papel mojado, no son verdaderamente eh, inteligentes o no están diseñados para erradicar el acoso o mucho menos después eh, reivindicarlo ante un, en la sede judicial, porque no siempre los magistrados tienen la sensibilidad o no siempre la capacidad de prueba de lo que ocurre en el secreto, en la clandestinidad, es fácil de acreditar. Pero en cualquier caso, la recomendación siempre es hacer frente, no venirse abajo, buscar la ayuda psicológica necesaria, porque el acoso en el trabajo, el mobbing, produce un daño postraumático casi siempre. Y el trabajador que lo sufre, cuando ya consulta, en un 99% de las, de las posibilidades vamos a encontrarnos que ya ha desarrollado trastornos postraumáticos que luego hay que tratar con tecnologías específicas porque el trabajador ya no puede más y lo único que está deseando es huir del trabajo o darse de baja y cuando se da de baja tiene terror a la posibilidad de volver al trabajo. Esa situación es confrontar al, psico, al psicópata, hacer frente a él con la ayuda, con la recuperación, etc. En el ámbito personal, sin embargo, tengo que decir... Cuando hablamos de relaciones de pareja, cuando hablamos de amistades, en el entorno social no laboral, la recomendación con los psicópatas es prácticamente universal. Es salir corriendo, hacer contacto cero, sacar a esa persona de tu vida lo antes posible. No tienes hablas, hablas, ¿Tienes estar... libros dedicados a ello? El, el cero ese del que hablas tú mucho con Z. ¿eh? Amor cero, sí. Amor es cero. El libro que habla de las relaciones de pareja con psicópatas, familia cero con... Hmm. Familiares psicópatas. Sí. Estamos hablando de entornos donde no es obligatorio, más bien es recomendable sacar a ese personaje de tu vida. Mm. Si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Como Forrest Camp. Si no, corre, Forrest, corre. Si no los detectamos a tiempo, mm. es muy importante esto de la detección. Por esto esta emisión tiene muchísima importancia para las personas que estén descubriendo en este momento, en esta noche, que quizá tienen un psicópata en su vida puede ser un jefe, puede ser una pareja, un familiar, un amigo. La recomendación más importante es detectarlo lo antes posible y en los casos que se pueda sacarlos de tu vida o desaparecer de sus vidas y practicar lo que llamamos el contacto cero. Yo, en mi caso, es lo que hice. Yo abandoné aquel trabajo, me fui. Me di cuenta una mañana en la que, si queréis, os cuento la anécdota. Yo estaba en Suiza y me llaman. Una noche que tengo que cogerme un coche de alquiler, eh, irme a Alemania, a la Selva Negra, y despedir a un equipo directivo de cuatro personas a los que yo no conocía. Eh, cuando pregunto las razones, me dicen, solo tienes que ir allí y despedirles. No lo hice y en ese momento me di cuenta de que estaba en el sitio equivocado. Y que todo ese eh, mundo de dinero y ostentación al que uno se acostumbra rápidamente, pues no merecía la pena por hacer cosas que superaban la barrera de lo que es la ética. ¿no? Eh, y bueno, pues salí de allí sin mirar atrás. Y la verdad es que nunca me he arrepentido de ¿eh? decírtelo, Iñaki. Eh, una pregunta muy interesante que nos llega de, de Olga Muñoz. Es, eh, Iñaki, si, ¿por qué no se dan clases en la escuela? Porque yo entiendo que también ese acoso eh, escolar, ¿no? que, que hay mucha gente eh, que, nos, que nos ha hablado de ello, Ger nos ha hablado de ello en este programa, ¿por qué no se dan clases en la escuela para gestionar emociones desde que somos niños? ¿Habría forma de corregir esa aptitud prematuramente? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que el acoso escolar se corrija a base de educar en emociones. Eh, por supuesto, esto puede ser muy interesante para muchas cosas, pero la erradicación del bullying, del acoso escolar, viene de la implementación de protocolos de prevención anti-bullying. Hmm. Es lo mismo que en el acoso laboral, solo que en el caso de los chicos es mucho más fácil, porque el entorno mucho más regulado de una escuela donde hay adultos a cargo facilita mucho más implementar claro. procedimientos. Uh -huh. Y esos procedimientos tienen que ver con la detección temprana de las primeras conductas, también con la incorporación e involucración de toda la comunidad educativa en esos protocolos, formando y capacitando no solo a profesores, también a las familias, también al resto de adultos que están en el sistema y que tienen contacto con los niños, y sobre todo, y esto es lo que yo más subrayo, acostumbrarnos a preguntar, a hacer participar a los alumnos desde muy temprana edad en devolvernos los datos de cuándo, cómo o cuántas veces se están produciendo esas conductas a través de procedimientos de screening. Es decir, nosotros hemos desarrollado, yo desarrollé el primer test en español para evaluar el acoso escolar, el sí. test AVE, y después realizamos una versión más breve, llamado el test de evaluación breve del acoso escolar, que permite a la comunidad educativa que desee erradicar el bullying tener... El tacto, el, 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 la sensibilidad mm. en tiempo real de en qué aulas está apareciendo las primeras conductas de acoso para evitar que ese proceso, que es un proceso muy largo, se instale y cause víctimas. La comunidad educativa tiene que acostumbrarse a darse la mala noticia de que en cada aula donde medimos existen casos de acoso escolar. Y no de decir, como que en la mayoría de los centros escolares eh, dice, pues efectivamente, que el bullying es un problema muy grave. Pero Dios se ha loado, afortunadamente en nuestro centro no hay casos. Siempre los casos están en el centro de al lado, en el centro de enfrente. Tenemos que acostumbrarnos, si queremos erradicar el bullying, a darnos la mala noticia de que en España desde hace bien de años más de una cuarta parte del alumnado acude cada día a clase con situaciones de maltrato psicológico, sobre todo psicológico, a veces también físico, que son recurrentes y que causan al cabo del tiempo el daño. El estrés postraumático, la quiebra en la autoestima, la estigmatización de miles y miles y miles de niños que luego llegan a la vida adulta y nos reportan en las consultas, porque es curioso que atendamos a una población cada vez mayor de adultos que vienen a consultarnos que fueron víctimas de bullying y que desde claro. entonces quedaron con estrés postraumático, pero eso no lo conocen, mm. puesto que el dato ellos nunca fueron evaluados pero claro quedaron marcados porque el estrés postraumático les llevó a una introversión social, a una timidez, a un déficit de habilidades, es decir, a daños permanentes que ellas las víctimas atribuyeron pues a que ellas eran así y han pasado tantos años que ya no se acuerda cómo eran antes de esos procesos de acoso escolar. Esos casos tienen remedio, buenas noticias para las antiguas víctimas de acoso escolar, se puede trabajar incluso con adultos que han cronificado el daño postraumático, pero hay que eh, trabajar sobre todo en la prevención tenemos que exigir que los centros escolares adopten no protocolos anti-bullying en general sino protocolos preventivos no nos sirve ponernos a operar cuando ya el caso de bullying ha sido denunciado o hay una lesión o hay un parte de lesiones o cuando ya en la comunidad se ha escandalizado por alguna situación límite extrema mm. los procesos de acoso escolar inician insidiosamente y son como la lluvia, primero gotea, luego llueve y finalmente arrecia. Cuando los procesos llegan a su paroxismo, los procesos de acoso escolar, ya no se pueden detener y hay que sacar a las víctimas de los centros educativos para salvar sus vidas. Y esto es lo que está ocurriendo cada día, que no se actúa a tiempo y por eso las víctimas, cuando se quiere actuar, no hay nada que hacer más que salvarles la vida, entre comillas, sacándoles del centro, lo cual es una injusticia. Y esto se puede evitar con los protocolos de prevención, cosa que siguen sin implementarse. Iñaki, eh, me toca muy de cerca este tema por muchos motivos. Yo bueno, estuve cinco años en una silla de ruedas en el colegio y sufrí eh, lo que ahora se llama bullying, no, de alguna manera, el patachicle, el chico que va eh, bueno, pues, eh, con una discapacidad, entre comillas, aunque es algo de lo que no guardo ningún mal recuerdo, sinceramente ni creo que haya sufrido algún trauma por ello, pero sí que es algo que sucedió. Pero me toca personalmente porque eh, tengo casos muy cercanos, familiares, de, fam bueno, como decía, familiares que han sufrido en el colegio algún tipo de bullying, y cuando los padres van a hablar con la dirección, eh, se encuentran con un rechazo frontal, estos son casi, cuasi paranoias, ¿no?, de, de prácticamente los padres. O sea que hay momentos también en que las direcciones son muy reacias a... Reconocer o mmm, sin, sencillamente investigar ¿no? o proponer eh, iniciar esa investigación, eh, y eso está ocurriendo. O sea, yo me fío plenamente de esas personas y no lo he escuchado una ni dos veces. Tanto está ocurriendo que tiene nombre, se llama síndrome de negación. Uh -huh. Y ese síndrome de negación de la institución escolar, frente a casi todos los casos viene de una razón muy que vas a entender y que la audiencia va a entender muy rápidamente, y es que no se sabe qué hacer con los casos. Como Están no saben qué eso. hacer, lo mejor es taparlos. Y entonces para tapar los casos se trata de sofocar el relato de las víctimas y de sus familias. Y que claro, eso conlleva una estigmatización de la víctima a la que para sofocar su relato hay que atribuirle ser bien responsable, culpable, de algo que explicaría lo que le está ocurriendo. Entonces, esta situación, este síndrome de negación general, casi sistemático ante cualquier denuncia, pues eh, termina cuando en los centros escolares funcionan protocolos de prevención que definen muy bien qué hay que hacer, cómo hay que hacer, en qué plazos hay que hacer, cuando se detectan las primeras manifestaciones. No ya cuando la familia viene con una denuncia debajo del brazo o ya ha habido agresiones graves o partes de lesiones. Y esa eh, situación rompe también con esa tendencia de negar la realidad de los centros y nos devuelve a la situación de la humildad, que es la verdad, decía Santa Teresa, de aceptar que en cada centro escolar donde se mide honestamente encontramos que hay casos de bullying en cada aula. Y mirar a otro lado no nos lleva más que a los peores resultados de que estos daños se cronifican, las víctimas quedan eh, señaladas. Estigmatizadas y finalmente también dañadas psicológicamente, a veces de por vida. Y esto, pues, es inadmisible porque llevamos, yo personalmente llevo, eh, va a ser ya casi 17 años. Sí, sí, va a decir y, dos décadas. Llevo, eh, ex, yo llevo explicando esto en mis conferencias, uh -huh. desarrollando herramientas eh, desde evaluaci de evaluación, como los test o los protocolos de prevención, el, el protocolo, el método AVE, que también es otro libro que está publicado. Lo hemos puesto, hemos puesto el link a también a Iñaki. Pablo, todo lo hemos puesto a disposición, no nos hemos quedado con nada, y mucho menos en este tema terrible del bullying, del acoso escolar. Los niños no merecen vivir una infancia. Si tú has estado en esa situación, sabes perfectamente lo que es una infancia que recuerdan como una época de tortura, de sufrimiento. Muchos adultos no recuerdan prácticamente nada de sus infancias debido al impacto. Que tiene el estrés postraumático uh -huh. en el borrado de toda memoria. Uh -huh. Y esto es inadmisible cuando se produce en un entorno como es el escolar, donde hay adultos que están a cargo, adultos que son responsables sí. y adultos que pueden, si quieren, aprender estas tecnologías. Mañana, durante este mes de julio, tenemos precisamente un intensivo para aquellos que quieran aprender el coaching cero, denominamos este tipo de, de coaching, a acompañar a este tipo de víctimas. Y en ese coaching también incorporamos eh, la habilidad o digamos la información imprescindible para implementar estos protocolos de prevención en los entornos escolares y también laborales. Es decir, esto se puede aprender, no es una cosa esotérica para expertos que solamente los grandes gurús manejan. Esto es algo que es un conocimiento básico, fundamentado en el sentido común y que cualquier escuela puede y tiene la obligación de implementar. Te dejo beber agua. Voy a mandar un pequeño mensaje, Iñaki, y volvemos con las dos últimas preguntas, si te parece, pero mientras mando un mensaje y te dejo beber, ¿vale? cuándo? Bueno, el mensaje, ya sabéis, suscribíos a Radio El Respeto. Estamos en los 93.000 seguidores. Vamos a ver si llegamos a los 100.000. Sabéis que nos ayuda a crecer, nos ayuda a, bueno, a contactar a gente tan interesante como el doctor Iñaki Piñuel y que eh, sigamos eh, bueno trayendo a personalidades que nos que nos hagan aprender no que de eso se trata este este canal y por supuesto suscribiros también al canal de Iñaki está el vínculo lo tenéis en la descripción del vídeo y eh, vais a encontrar muchos materiales muchos vídeos interesantísimos que seguro que os van a ayudar como te decía Iñaki Vamos a ir con las dos últimas cosas. Me llegaba hoy un correo que realmente me ha conmovido el alma. Eh, no voy a dar el nombre de la persona que lo enviaba, por supuesto, pero es una persona que me cuenta el caso de unos niños que se enfrentan a un divorcio, que el padre, eh, en este caso el padre, pero he recibido otros correos en el caso contrario también, o sea que cuento el caso de hoy. El padre les ha amenazado de muerte durante años, los niños tienen que acudir a juicios. Y parece ser que la justicia eh, es demasiado laxa en determinadas circunstancias y que los niños se tienen que enfrentar muchas veces a cosas absolutamente increíbles, ¿no? Eh, que yo creo que les van a traumatizar para siempre, ¿no? Y que no sé si tendrías algún consejo. ¿Qué esperanza tenemos como país? Me pregunta eh, en ese correo. Eh, bueno el contact cero, muchas cosas. No quiero desgranar los, los, los detalles del correo porque son muy escabrosos, pero también la justicia en algunos momentos parece ser como demasiado laxa, Iñaki. Mira, precisamente en el día de hoy he estado yo en, en un juicio y yo llevo muchos años asistiendo como perito pues, a numerosos casos de móvil, situaciones donde eh, se produce la victimización a manos de psicópatas. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es observar a veces la enorme frialdad. Yo creo que el sistema judicial tiene que observar los casos con frialdad y que no se puede, digamos, dejarse uno llevar por la calentura, sino que hay que juzgar. Y el garantismo también de establecer la presunción de inocencia, en la que yo creo, mm. eh, no es. No es lo mismo que dejar que todas estas situaciones queden impunes. ¿eh? Entonces, tan malo es eh, que una mera denuncia convierta a alguien en ya un culpable prácticamente presunto, casi seguro, como lo que muchas veces ocurre que has relatado, y es que, a pesar de que hechos flagrantísimos se producen, pues las eh, digamos actuaciones judiciales o no se producen, o tardan en producirse o pues dejan a las víctimas con la sensación de que no pueden hacer nada. Y a los agresores, a los victimarios, y esto es muy peligroso, con la sensación de impunidad y de que pueden hacer cualquier cosa y nada les va a pasar. Esto es quizá lo que me parece más grave. Y esto es algo sobre lo que también hay que reflexionar. También hay que recordar que los jueces, los magistrados, son seres humanos. Y en muchos casos hay situaciones también laborales extremas. Eh, que llevan a que muchos de estos profesionales del derecho, en este caso de la magistratura, también están en esa situación de descarrilamiento. También opino lo mismo de la ITV psicológica eh, que te dije antes de los directivos. Eh, yo creo que muchos magistrados no están en disposición de administrar justicia por situaciones que han terminado con estrés, con burnout con afecciones y que debieran buscar relevos o debiéramos buscar situaciones para descargar de mucho trabajo eh, una administración que además ya está sobresaturada hace mucho tiempo, porque lo que se juzga es tan sensible, los procesos eh, son terribles y precisamente también opera aquí el proceso de insensibilización o anestesia moral, eh, cuando uno sabantes, está una y otra vez viendo este tipo de barbaridades. Eh, de casos, de situaciones, llega un momento en que para sobrevivir mentalmente hay que aislarse, hay que de alguna manera anestesiarse. Sí. Y esto, pues, eh, se corre el riesgo de perder eh, la perspectiva humanista, humanizadora que debería tener también la justicia a la hora de socorrer a las verdaderas víctimas. Yo creo que también aquí hay una reflexión que desde hace muchos años yo realizo y lo he realizado también en el Consejo General del Poder Judicial con los propios magistrados. Eh, advirtiéndoles de que el, la profesión de ellos es una profesión sometida a un altísimo nivel de estrés y a un gran, a un altísimo riesgo psicosocial por estrés y uh -huh. burnout. Hay muchos magistrados que están quemados en el trabajo, no, no que están quemados en el sentido coloquial, sí, sí. sino que padecen lo que denominamos el síndrome sí. de burnout. burnout sí. eh, estamos hablando de que las repercusiones de eso para la Administración de Justicia son tremendas, sobre todo para el socorro de las víctimas que buscan justicia en él. Bueno, vamos con la última, yo creo que es un tema eh, polémico, Iñaki, pero el epílogo de tu libro hablas de eh, bueno, de lo que ha pasado durante la pandemia. ¿no? Y me parece una reflexión, a mí me ha resultado muy interesante, son apenas cuatro páginas, pero en la que tú bueno, expresas de una forma yo creo que muy concisa y muy eh, firme lo que en tu opinión ha pasado durante esta pandemia, ¿no? ¿Crees que ha habido manipulación que se nos ha inoculado demasiado miedo para de alguna manera controlar eh, controlarnos o hacer que mm, actuemos de determinada manera? ¿Ha habido abuso de poder? ¿Ha habido bueno, ese tipo de acoso psicológico del que hemos hablado durante este programa a un nivel, a una escala eh, pues, gigantesca? bueno yo creo que en un libro que habla sobre el peligro del poder y la secuela de ostentar el poder que es la psicopatización de quienes lo ostentan pues no podía faltar una reflexión que yo hice final porque sí. es, una, es apenas una adenda un epílogo sí. muy breve sí, sí. Eh, llamado así psicópatas en tiempos de pandemia hmm. efectivamente los psicópatas se caracterizan por unas conductas muy habituales entre las cuales está una principal que es la de funcionar sembrando el miedo. El psicópata que reina en la oficina siembra el miedo, siembra el caos, siembra la división y busca el enfrentamiento para reinar sobre ese caos y esa división. Y qué duda cabe que también en el ámbito social, macrosocial, como es una sociedad, pues las situaciones de quienes ostentan el poder van a permitir o pueden permitir también las mismas estrategias y yo sobre eso he hecho una reflexión que invito, por supuesto, a que los lectores descubran, sí. eh, que no impongo a nadie, es una visión muy personal de lo que en mi opinión ha ocurrido y está ocurriendo, pero es una advertencia porque una sociedad que funciona mediante el miedo, a través del miedo y desde el miedo, es una sociedad muy vulnerable a las actuaciones de los psicópatas, muy especialmente cuando estos descubren que el truco funciona. Hmm. Cuando estos descubren que no hay más que apretar una cierta unas ciertas teclas para inducir algo que yo también es, eh, describo en el libro, en otros capítulos, como es la obediencia de vida, como es el síndrome eh, de no va conmigo, la indiferencia social, cosas que vienen muy bien a los objetivos psicopáticos de quienes quieren mantenerse en el poder a costa de víctimas, porque claro, la persona que vive en el terror, en el miedo, es una verdadera víctima. Eh, vamos a decir, lo mismo cualquiera lo entiende. De hecho, en las primeras formulaciones eh, de lo que se denominó mobbing, la primera traducción de mobbing al alemán fue psicoterror, porque la víctima del acoso vive en el terror, en el terror psicológico de encontrarse con su acosador. El miedo es lo que paraliza, el miedo es lo que produce esa paralización que le lleva al psicópata a operar, al acosador a operar impunemente porque una víctima paralizada es una víctima fácil. Y también hay otra reflexión acerca de los procesos de culpabilización. Todos los psicópatas sí. y los acosadores, lo saben muy bien, intentan atribuirle a la víctima la culpa de lo que le está ocurriendo. Y esa culpabilización no es baladí, no es casual precisamente busca la paralización a través de la culpabilización. Una sociedad culpabilizada es una sociedad paralizada y una sociedad paralizada es una asociación, eh, perdón, es una sociedad inerme a las actuaciones a las peores actuaciones de los psicópatas. Yo invito a toda la audiencia a que lean también sí. el libro y que esa última reflexión pues que se abre sobre las circunstancias más recientes que estamos viviendo, pero que son una apuesta eh, en práctica, de todo lo que los capítulos del libro explican acerca de cómo funcionamos los seres humanos, nuestro gregarismo, nuestra obediencia de vida, uh -huh. nuestra cómo funcionamos a través de la indiferencia, a través del pacto de Nova Conmigo, una serie de cuestiones que eh, los lectores van a descubrir y que también si son, y yo creo que tu audiencia lo es eh, inquisitivos, pues van a descubrir la aplicabilidad a las cosas que estamos viviendo en los últimos tiempos. A mí, sinceramente, Iñaki, esa reflexión final, mmm, bueno, nunca mejor dicho, me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas que hemos vivido, sobre cosas que estamos viviendo ahora, ¿no? Como este repunte de contagios en el que culpabilizamos a los jóvenes de todo lo que está ocurriendo, cuando, en paralelo, tenemos abierto el ocio nocturno en prácticamente todos, dejamos, por un lado, oye, pues hay que... Eh, dejar que la gente haga de todo, pero luego dicen, no, es que tú haces esto, ¿no? Pero por un lado estamos obligando a ciertos negocios a cerrar, mientras que por otro lado los metros, como dices tú, vamos enlatados como sardinas sin ventilación. Entonces ha, ha habido mucha incongruencia y, y cuando uno acaba el libro y llega a esa reflexión final, que si alguien la leyese de manera aislada podría eh, rechinar, y así te creo que... ¿no? Esa es mi opinión, pero cuando uno la lee en su contexto, por lo menos a mí, eh, me ha hecho reflexionar y plantearme cosas que yo tenía muy asumidas de otra manera. Así que es una recomendación que, que el libro bueno, pues, eh, lo lean en su conjunto y que luego lleguen a esa reflexión y seguramente mm, a la gente le ocurra lo que me ha, lo que me ha pasado a mí. ¿no? Eh, Iñaki, ha sido un, un honor tenerte, pasaríamos horas ahí cientos de preguntas, pero eh, entiendo, has tenido un día larguísimo. Eh, es para mí un honor entregarte este parche de Respetable eh, <laughs> que te haré llegar, eh, no, Gracias. A, no a tu localización actual, que es desconocida, pero a tu domicilio, donde tú me digas, pero te agradezco muchísimo estas casi dos horas que nos has dedicado. Eh, bueno, vuelvo a recomendar a la gente tu libro, no solamente este, sino todos que los hemos puesto los vínculos en la descripción del vídeo, la suscripción a tu canal porque eres una de esas personas, Iñaki, que yo creo que bueno mucho de su trabajo, eh, o prácticamente todo su trabajo está enfocada a la ayuda a los otros. ¿no? Y de eso también se trata este canal, de que entre todos nos echemos un cable y seamos en conjunto una sociedad mejor. Así que muchísimas gracias. Mira por dónde Pablo y permíteme hacer este último colofón. Toda esa experiencia tuya como directivo en el mundo financiero ha terminado, por, bueno, por arte de bueno, de la, del karma o del propósito de vida que tú quizá traías, eh, ayudando a muchas personas también a entender, a entender sus situaciones y a producir una gran divulgación de cosas que todavía, fíjate, a 20 años, 21 años ya de mi primer libro. Eh, siguen siendo clandestinas y desconocidas para muchas personas que quizás esta noche, eh, gracias a tu emisión, han descubierto cosas eh, que les están afectando hace años o mm. décadas y que, pues, gracias a estas divulgaciones, como digo, van a empezar a ponerles nombre y ponerle nombre a un problema es el principio para salir de él. Eso ponerle es. nombre significa reconocer que la víctima es inocente y que siempre hay una posibilidad de salir adelante, de buscar ayuda de entender lo que a uno le está pasando cuando se le pone nombre y a esto pues contribuyen emisiones como esta. Yo también te agradezco que te hayas querido centrar en el acoso, en mi trabajo con las víctimas, con víctimas que yo suelo decir son quizá las víctimas más abandonadas del universo porque son aquellas a las que nadie ayuda, ni siquiera a veces ellas mismas porque ni siquiera entienden lo que les está pasando. Así es que yo también te doy... Mi pegatina honorífica y, tu, y mi agradecimiento personal. Pues así, así lo celebraremos pronto en persona. Y aquí un honor. Muchas gracias por, por haber venido hoy. Un saludo, Pablo. Bueno, llegamos al fin de esta emisión cuando son casi las 12 eh, en la península, las 11 en las Islas Canarias, las 3, las 4, en todo, bueno, en los países de América del Sur que nos estáis escuchando. Eh, y cualquier hora a la que estéis sintonizando este programa en vuestro podcast. Así que eh, deciros que el martes que viene vamos a tener en radio el respeto a la doctora Begoña Vila, astrofísica gallega desde Washington, trabaja para la NASA, es la experta número uno en el mundo en el estudio de galaxias espirales. Vais a alucinar con ese programa. Eh, martes que viene en directo, 10 de la noche. Mm, siguiente martes, no paramos en julio, va a venir Santiago Camacho. Muchos de, de vosotros sois grandes seguidores de DEX, así que don Santiago Camacho va a estar por Radio El Respeto. Y para cerrar, Julio Colofón, eh, vamos a tener a don Tomás Hijo, uno de los grandes ilustradores de este país. Y además vamos a poder ver cómo trabaja en directo. Va a ser un programa alucinante. Y para acabar, 6 de septiembre, lunes, Radio Respeto en directo, el programa número 100 desde un entorno absolutamente privilegiado en un palacio del siglo XVIII, a las afueras de Madrid, con 200 personas afortunadas que puedan asistir a ese programa, por supuesto gratuitamente. Os comunicaremos pronto cómo acceder a esas entradas. Eh, creo que va a ser una noche muy especial, 6 de septiembre, apuntároslo en las agendas. Y pronto diremos cómo conseguir esa entrada gratuita para que podáis ver Radio el Respeto y los respetables que han pasado por aquí puedan venir ese día a conocerles en persona. Así que ya sabéis muchísimas cosas. Gracias por estar ahí. No os olvidéis de compartir el programa, suscribiros, activar las notificaciones y vuestros likes que siempre nos ayudan. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el martes que viene Radio el Respeto.